papá. Con, en el concierto de Madonna. Entonces pone, ¡ole!, un sueño hecho realidad, gracias, y ya etiqueta a Madonna. Oye. Que fue su concierto y todo el mundo fue. Ahorita está en boca de todos cómo regresó la mismísima reina del pop, que obviamente también destacada por todo el espectáculo que monta, toda el performance que hace. Y bueno, estuvo Wendy estuvo ahí presente para gozarlo. Vámonos con la siguiente, también que por ejemplo estamos viendo en pantalla a Zuria Vega, pone My hobby is hotter than yours. Bueno, ahí deja muy bien escrito una dedicatoria. ¿Quién crees que se la haya dedicado? ¿Cómo ves? Ah, pues ella dice como que aquí está mi esposito. Aquí mis chicharrones son los que truenan, ¿no? Bien dirían. No, ay, pues eso quiere decir que está muy enamorada y le encanta a su esposo, entonces eso da mucho gusto. Ah, le encanta, más que nada que le encante, que lo presuman, ya y luego. Que lo presuma, porque luego ya no anda presumiendo a los esposos. A los novios ya luego no nos presumen, eso es lo que vamos a tener que ver, porque Zuria Vega sí lo hizo, entonces. Y qué padre. Bla, así me van a etiquetar después. Ah, muy bien, Pris. Esperemos que tú también. Vámonos con bueno, la siguiente. Bueno, ahora vámonos con Omar Chaparro. Ay, mira nomás. ¿Qué nos dice el Omar gran Omar Chaparro? Dice, el ramo de chuchupa. Cuidado con lo que sueñas. O sea, quiere decir que él soñó, yo creo, con tener este cuerpazo. Oye. Que está teniendo y está impresionante. Y nomás esos brazotes. Vi nomás los hombros. Sí le aceptas el café, Pris. Sí, okay. Era él. Pues yo creo, es que no tenía la barba tan tupida, pero ahora que ya lo veo más, como más maduro, como más, no sé, ya un hombre más grande, pues está muy fuerte. Oye, pero ¿qué dice? Cuidado con lo que sueñas. Yo creo que eso pasa mucho, ¿no? Que te mentalizaste en algún momento de que quiero estar así, quiero hacer esto, y de repente, ¡pum! Que también se puede logró, ser en beneficio, hizo el ¿no? esfuerzo, claro, que se hace en beneficio, ver cómo nos ponemos un objetivo día a día. Soñar es lo que creo que Omar Chaparro quiere. Te fijas la meta y lo logras. Exactamente, ¿verdad? Mi Pris. Vámonos con la siguiente. Se trata de una de las personalidades más sonadas en todo el medio, Ángela Aguilar. Esta flor siempre me acompaña. Ahí destacando, pues, toda la gran trayectoria de una persona tan joven como lo es Ángela y que también estuvo presente recientemente en Quintana Roo, presentando y estando en la pasarela de unos premios muy importantes. Bueno, ¿qué mejor que tiene un papá que le ha guiado por el... Oye, el linaje de el los Aguilar. Del éxito. Esfuerzo, del éxito, de la disciplina. Y qué bonito tatuaje tiene, fíjate, yo no soy tan fan de los tatuajes y este me gusta. ¿Tú qué te harías, Pris? Si tuvieras un tatuaje, ¿qué te harías? Pues fíjate que ahorita viendo este de la flor, no se me hace nada feo, entonces se me hace que algo así. ¿Algo así? Porque ¿algo sutil? Una flor, una rosa. Y una rosa, ah, espinas, muy bien. No le toque nada. Vamos con la siguiente. Bueno, mi Pris, vamos con tocar. El otro que es de Sergio Sendel. Ajá. Mira, vamos a ver qué eso nos tiene todo. Sergio Sendel. Ok. Que también todos los proyectos que ha tenido, dice, amigos que valen. Más de 40 años de amistad y le seguimos dando. Qué bonito, ¿no? Qué bonito esto que decimos en el medio, tener amigos, tener historias y relaciones que perduren los años. Exactamente, mi Pris. Y afortunadamente con esta última publicación, Sergio Sendel, celebrando la amistad, 40 años de una gran amistad, pues bueno, es así algo... Así vamos a estar en 40 años. Así vamos a estar, la Pris y yo. Pero familia, vámonos a un pequeño corte comercial porque regresando tenemos mucho más. Ya está el coach todavía Axel presente. Nos queda un pedacito. Pepe no para enseñando la pierna, ¿ya lo viste? Ándale, vamos. Vámonos, familia. Ahorita venimos.